Vienen los males, los extremos, vienen los males de izquierda y derecha, vienen los males, el blanco y el negro, vienen los males hasta que el gris emerja. Si en el punto medio se encuentra la virtud, justamente ahí se encuentra el hombre gris. O sea, no estamos ni en un extremo blanco ni en un extremo negro. Soy Rubén de Prigian y vamos a hablar sobre el hombre gris. El gris es la ausencia de conflictos o es la intervención conciliadora de ambos extremos. Nosotros estamos sumergidos en una grieta que nos inculcaron, pero los que no están en ambos extremos, ¿dónde están o no están? ¿No estamos en un lado? ¿Solo está el blanco y el negro? ¿Y qué es la grieta? Esa supuesta palabra que nos hace pelear. La grieta es el emergente, el gris, es el que va a conciliar los dos extremos. No me considero de ningún extremo, como muchos de ustedes también se deben considerar fuera de estos extremos. O sea, no estamos ni en un extremo blanco ni en un extremo negro. Los extremos se encontrarán y sabrán de su igualdad, ignorando el nacer de dos extremos renovados que les aplastarán, porque traen la nueva visión y traen el amor. Los extremos. Estamos en un punto neutro. Es muy importante ver el video anterior donde hablamos sobre el paradigma de la encarnación de Iron Man y el trabajo que hace Cristo para neutralizar a Iron Man y a Lucifer, para que ambos extremos puedan ser utilizados para el bien en lugar de que ambos peleen entre ellos. Pero los que no están en ambos extremos, ¿dónde están o no están? Vienen los males, los extremos, vienen los males de izquierda y derecha, vienen los males, el blanco y el negro, vienen los males hasta que el gris emerja. La última pincelada en Argentina será dada por un pintor gris. Si hablamos del hombre gris, tenemos que hablar de la pincelada, de la última pincelada. Y si hablamos de la pincelada, tenemos que hablar del color gris, para empezar a sacar conclusiones sobre el hombre gris. Actualmente, el color gris significa memorias que no deseamos tener presentes, una perspectiva neutra de los sucesos de la vida. En tanto, el color gris representa la historia y sus facetas agridulces, la unión de la misma con sus terrenos fríos y crudos donde se aprende y adquirimos mayores experiencias. El color gris es el jugador de mayor experiencia en el ajedrez, el más sabio y serio, quien infunde miedo pero posee grandes saberes de la humanidad. Los aspectos positivos alrededor del color gris, sus poderes y asociaciones positivas que nos transmite a través de la neutralidad, seriedad y objetividad derivadas de su independencia y realismo.
encontramos como virtudes a la inteligencia, renacimiento, historia, reflexión, teoría, ciencia, modestia, estabilidad, neutro. El color gris es el revolucionario que marca la historia de la vida y el mundo, por ende representa la ciencia y las teorías que presentan para la evolución de la sociedad. La historia tiene episodios crueles que nos hacen llegar a nuestro límite. El color gris es el representante de la reflexión, transacciones y sucesos relacionados, así como del renacimiento de nuestra persona, alma, personalidad o equipos materiales. Un ejemplo práctico es el caso de Alemania, que luego de ser devastada por la guerra, renace una nueva potencia cuyo pasado gris marcó a cada uno de sus habitantes. De más está decir también de la historia de Argentina, un renacer constante. ¿Qué significa el gris? Su simbolismo. Si en el punto medio está la virtud, encontramos con el color gris una neutralidad que a veces es positiva en forma de conciliación o de ausencia de conflictos. Es cierto que estamos ante un color apagado y hasta aburrido, pero también tiene ese punto de equilibrio y moderación tan necesario en la vida. ¿Qué significa el gris? Una base de color plateado, tan luminoso y tan especial. Y digo plateado, plata, y la plata, argentum. El plateado, color plata, argentado o argentino, es un color gris claro, brillante, que recuerda a la plata. Un aspecto interesante de este color es que está asociado a la honestidad, a la profesionalidad y a la confianza, así como a la discreción y al compromiso. ¿Hay algo más discreto que el gris? Tal vez los secretos también sean grises. Puede parecer contradictorio que un color represente tanto a la mentira como a la honestidad, pero nuestro instinto está el saber en qué lado se encuentra cada uno. Ya sabes que todo depende de cómo se utilice cada color y la intención que se tenga. Que el gris sea un color moderado e imparcial le proporciona una gran estabilidad. Virtudes como la tolerancia y la modestia también son de color gris. Y el aspecto más conciliador, fundamental para que los extremos no se ensarcen en una disputa sin final. Al fin y al cabo, la diplomacia es gris, lo políticamente correcto es gris, y es cierto que a veces hay que definirse de una forma contundente, pero volvemos al inicio con esa virtud que se encuentra en el punto medio. Nacido del latín, el color gris es identificado con el frío, la neutralidad, acuérdense de la neutralidad, lo neutro como símbolo del color gris. Decía la neutralidad que fue causado por el degradado del color negro, determinado como acromático, neutro, sin carácter y excluyente. Sin embargo, con la sola unión del blanco y el negro de forma equilibrada, obtenemos el color gris. Seguro que oíste hablar de la materia gris del cerebro. Pues ahí es donde se produce la reflexión. Así que el color gris está relacionado con el raciocinio, con el sentido común y también con la inteligencia y la sabiduría. Una sabiduría que puede provenir de esta experiencia de lo viejo, que lo viejo no siempre es negativo. ¿De qué color son las canas? Y por más que ocultemos las mismas, sabemos que están ahí, en forma de un aprendizaje vital, importante y valioso. El gris también simboliza el saber, estar y la elegancia, tal vez por su carácter moderado y sin estridencias.
A veces decimos que un sueño es gris. Tu sueño gris, en gris, quiere recordarte tu valía, tu experiencia, tu sabiduría. El gris es el color de la vejez, pero eso no es negativo. Es el color de la inteligencia y de la capacidad de adaptación. Así que no tengamos miedo. Despierta con el gris de la experiencia y pinta el resto de tu vida a todo color.